Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Autonauts. Y cómo no, Aaron ha decidido hoy también hacer algo. Aaron últimamente está muy inquieto. Aaron, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿La cuarentena te sienta mal? Ay, Aaron, bueno, en realidad yo no sé si estáis en cuarentena todavía, pero bueno, da igual. El caso es que nos dice que la versión 135.18 está ahora en fase beta. Recordad que estamos en la 135.17 y hoy se ha levantado por la mañana, porque a las 9 de la mañana o así es cuando suele poner los mensajitos. Y sí, algunas veces a las 11 y tal, pero esta vez lo ha puesto prontito, a las 10 menos cuarto más o menos. Se ha cogido y ha dicho: chavales, tengo la versión 135.18 horneándola, comprobándola, está en fase beta. Dice, ah, y vamos a cambiar los mods. Y dirás tú, ¿a qué te refieres con cambiar los mods? Pues nadie lo sabe. Y luego nos pone que nos quiere. Estamos contigo, Aaron. Bueno, dicho todo esto, es que está muy inquieto, tío. Yo no sé qué le pasa a este hombre. La cuarentena de estar en casa, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo. Es que no sé estar quieto. Y se pone ahí. Y a cambiar, que a nosotros nos viene bien, todo lo que sea mejorar, está bien la cosa. Mientras que sean las actualizaciones gratuitas, que a partir de ahora no sé yo. Bueno, el caso es, vamos a ver, teníamos todo más o menos organizado, esto ya lo... Ah, sí, es verdad, dejé haciendo una cosa, ¿se habrá acabado ya? Sí, estaba enredando aquí con las decoraciones, ya tú no tendré cosas que hacer que me ponga a enredar con las decoraciones. Y estaba viendo la valla esta y dije, es que una valla con vallas dentro... Fuera, a lo mejor pega mejor un muro, ¿no? Y dije, voy a poner este tipo de muro. Pero claro, tú pones este tipo de muro y sí, está bien, pero como el suelo es igual, pues ya, pierde su gracia. Y dije, ¿qué muros hay? Es de piedra, por lo que es de piedra. Y dije, bueno, por gastar un poco tampoco pasa nada. A ver, la piedra es finita, pero yo qué sé. No puede dar, ¿no? Esta se puede estanquear. A ver, ¿lo podemos stalkear? Sí, este también se puede stalkear. Vale, bueno, pues yo qué sé, y ponerle un muro, ¿no? A la entrada. Se lo subiré un poquito, ¿no? Como que parezca un muro bien de entrada. Y aquí lo mismo. Le pondré un muro de 2-3. Bueno, es que claro, si le pongo un muro de 2-3 líneas, tampoco el fondo y demás. Pero bueno, da sensación como de más cerrado, ¿no? Vale. Vale, de momento lo dejamos aquí, ¿vale? Ya me lo iré pensando. Ya veremos cómo queda esto. De momento lo dejamos así. Bueno, más cambios. Me he traído la zona de las mejoras, ¿vale? Me la he traído a esta esquina. Y lo que había aquí, que era lo del tema de la tele y demás, lo he traído para acá. Que, por cierto, el hilo me está dando un poco de problema porque no da abasto el tío a fabricar hilo, ¿vale? Se lo quito de las manos. Pero bueno, eso ya es otro momento de historia. Así que yo aquí había pretendido hacer un pequeño jardín y demás solo con flores, porque en un principio pensé que esto de aquí, de la floricultura, pues me iba a pedir muchas flores. Que en realidad va a ser así. Pero bueno, de momento lo gestionamos aquí, lo dejamos aquí y ya está. Bueno, de floricultura nos queda cultivar 3 flores. Es que casi la clavo, casi la acabo antes de desbloquearla. Y tenemos que cosechar un poco más de flores, ¿vale? Así que son 17 flores las que tenemos que cosechar por ahí. Pero bueno, no pasa nada, eso lo hacemos en un momento. Así que no sé dónde estoy porque ando enredando por aquí, para allá, para otro lado. Vente y eso, y... ah, vale, estuvimos por aquí, vale. Vale, me he ido hace un momento a mejorar el barril de la miel, porque he dicho, que llenen, total, no tienen nada que hacer. ¿No la usas? No, pero que la llenen. Así que vamos a ello, a ver. La cosa está en que tengo que cosechar 3 más, ¿no? A ver, vamos a poner esto y, por ejemplo, vamos a ir decorando. Vamos a aprovechar a coger las semillas y a terminar también este jardincito. Que, por ejemplo, vente aquí primero. Que he visto antes que había aquí varias flores iguales. Vente para acá. Que como lo fui poniendo por semillas, esto lo coges y lo pones aquí, que molesta menos. ¿Dónde vas? Aquí. Vale, esta la quitas y esta también, que hay muchas pegadas iguales. Vale. Eso es, ahora coger las flores. Coge las 2 flores, ¿no? Esa es la otra, vale, pónmelas aquí. Esta es de delfilio y esta es de delfilio, vale, estas son las mismas. Tengo por aquí un trastigo de cosas, a ver, por aquí mucho delfilio tal, ya no vamos a poner más. Bueno, si acaso no, hay una aquí, ya no pongo más de estas aquí. Vente para acá, que aquí, a ver, luego hay muchas, ¿no? Pero bueno, tú vete plantando. Tú vete plantando, es ahí. Esas, es que luego al final va a haber muchas en todos los lados igual. Lo que pasa es que no quiero que estén como muy pegadas. Pero bueno, es que al final y al cabo tú plantas esa ahí. Y yo qué sé, y está aquí. Venga, vale, ahora dale caña, por ejemplo, a las blancas, que se ven bien. El tema es que me dé 2 semillas. Eso es, eso es. Esta no es igual.
Vale, la blanca la vamos a poner. Taque por aquí hay una. Pues aquí la otra. Vale, eso por ahí. Vale, listo. ¡Ole! Vale, pues ya está, ya la he hecho. Os he cortado un buen trozo porque es que si no, madre mía, niño. Vale, tenemos la última floricultura jardines que nos da gorro de serpiente. Gorro de caja, madre mía. Vale, ahí está, se nos pone, correcto. Ya tenemos un nuevo gorrete, con lo cual solo nos falta usar vagón de tren rudimentario. Vale, me he tirado tranquilamente, así para que lo sepáis, 10 minutos cortando flores, ¿eh? Y entre que lo pongo aquí, lo pongo allí, lo pongo allá, madre mía, niño. Vale, voy a recoger esta última. Eso es, ya buscaré. Me haré un jardín especial, ¿vale? Pequeñito, como tenía planeado, yo creo que aquí o ya veré dónde. En el cual, efectivamente, a ver, coge la semilla. En el cual haga eso, o sea, las corte, las replante, las corte, las replante, las corte, las replante, las corte, las replante. Así de esa manera hasta que tenga semillas de sobra. Cosa que puede tardar bastante, la verdad. Vamos a ponerlo por este rinconcito. La verdad es que este rincón ya me va quedando más mono, ¿eh? Quieras que no, he empezado a recortar por aquí y demás. Y el rinconcito ya me va quedando un poquito más mono. Así que dicho esto, lo que pasa es que es eso, que a lo mejor cada cuatro que cortas, una te da dos semillas. Ese es el tema. Entonces es como quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Y así no se avanza. Bueno, dicho esto, tengo ya por aquí esto gestionado, con lo cual yo diría que de aquí de las investigaciones nos queda solo dos, una, dos, vale. Educar a los colonos y el transporte, vale, y el transporte nos queda solo mover el vagón de tren, así que vamos a intentar darle un tiento a esto. Vale, bien, nos venimos a la zona de construcción, y aquí está de construcción o de minería, donde tengo los dos cajones grandes, me los he bajado aquí abajo, y aquí me he puesto como una especie de andén del tren, ¿no? He hecho así una especie de andén y demás, no sé si terminaré vallándolo todo, supongo que no, pero bueno, para hacer una historia así un poco de vagón de tren, no va mal, ¿no? Tengo que subirle por aquí la altura, que como veis tengo ya bastantes ladrillos hechos. A ver, que esto es lo que quería hacer en algún otro sitio. Vale. No, que de esta forma así incluso. A ver, aquí tendría que subirlo también. Queda un poco raro, pero es por el escalón. Por eso queda como medio hueco ahí levantado. Si yo hago así esto. A ver. Eso es. Uno más. Queda ahí a la altura. Eso es. Este me lo quitas. Un poco complejo esto. Y así. ¿Qué tal queda así? En plan dándole profundidad hacia altura. Lo que pasa es que, a ver, las cajas estas son enormes, con lo cual tendría que subir un montón para que se vea bien de profundidad y eso, porque al ver las cajas tan grandes y la pared tan pequeñita, pues la sensación de extraña. Pero yo creo que ahora mismo así, ¿no? A ver, por el tema de las cajas habría que levantarlo un poco más, si no quedaría perfecto. Bueno, una línea más por los bots, que son muy altos. Pero yo creo que va cogiendo forma esto. Ya veremos cuánto lo levanto. Eso ya lo iremos dejando. Bueno, el caso es que tenemos aquí la dresina, que era la que enganchaba el vagón. Ya he estado probando, de hecho, como veis aquí, he estado haciendo también el vagón de los líquidos. He probado a enganchar más a modo trenecito, pero la dresina solo es capaz de llevar un vagoncillo, ¿vale? Así que lo voy a dejar tal que así puedo poner más dresinas con más vagón y hacer más vías. Pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir enredando poquito a poco. La cosa es la siguiente, vamos a pillar uno de los bots, estos antiguos que tengo todavía por aquí. Y tú vas a ser el el conductor de dresina. Vale, vas a ser el primer conductor de dresina. De hecho, ¿dónde estamos nosotros? Vente, vente para acá. Vale, vamos a esperar a que llegue nuestro muñecajo. Que no sé por dónde vendrá todo esto. Ah, mira, por ahí viene. ¿Ves? No, no tendrá suelo para ir más rápido. No, tiene que cruzar todo el río. Es que al final va yo esto de aquí. Para que lo borden por debajo. Porque cruzar por aquí no creo que le dé por cruzar. Bueno, son ellos, cruzarán por ahí. Bueno, el caso es que tengo las dos cajas grandes, una de cada mina. Esta la he puesto aquí, pero posiblemente. Es que claro, aquí ahora mismo que tengo. Es que si tuviese el depósito de arcilla, podría ponerlo aquí, también que lo automatizaran para llevarlo a otro lado. Y porque estaba pensando en quitar esto de aquí, y aquí tengo que hacer otra estación. Pero bueno, poco a poco, ya iremos reorganizándolo todo, poco a poco. Entonces, la cosa es que claro, tú vas a ser el conductor. Tú... Hemos dicho que, a ver,
Tú tienes que venirte donde estoy yo. Vale. Pero antes vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger a uno de los que cargan carretillas. Sé que esto... este está sin batería. Bueno, ya le recuperaré. Sé que esto va a hacer que sea un poco más lento lo mío. O sea, el metal de allí. Pero bueno, vamos a coger a uno. Por ejemplo, tú. A ver. O tú, venga. Termina de hacer las cosas. Y te paras. Ok, vale. Tú buscas mineral y mueves. Almacenamiento de mineral metálico. Buscas mineral y lo mueves a la caja. Vale. O sea, tú eres uno de los que recoges y lo mueves a la caja. Perfecto. Vente aquí conmigo para saber quién eres. Tú. Vale. Bueno, pues tú ya no vas a hacer esto. Tú vas a organizar mineral a la... ¿cómo lo llaman aquí? Al vagón. Vale. Al vagón. Vale, perfecto. Entonces tú ahora te olvidas de todo lo que has hecho hasta ahora, ¿vale? Y la cosa va a ser lo siguiente. Tú vas a coger el mineral a manos llenas y lo vas a meter aquí. A manos vacías. Y esto vas a hacer para siempre. Y tu zona la vamos a aumentar un poco por... el... bueno, claro, es que si no me vas a cargar este. Vamos a aumentar un poco, pero en la línea, ¿vale? O sea, es en plan... vas a buscar el que esté en la vía del tren. Vale, entonces, ahora tú sí, crack, que en primer lugar te voy a poner esto. ¡Ahí lo tienes! ¡Sí, señor! ¡El conductor! Vale, tú vas a buscar uno de estos donde ponerte. No sé cómo va a funcionar esto, ¿eh? Así que ya veremos, ¿sabes? Vale, y esto, buscar... esto me lo haces una vez, ¿no? Buscas aquí... te vamos a poner una zona un poquito más amplia. Vale. Buscas una dresina donde ponerte. Vale, esta zona me parece bien. O bueno, vamos a acotarle así, por si luego pongo más o lo que sea. Ahí me vale, yo creo que debe venta. Vale, vale. Entonces ahora la cuestión es cómo funciona esto. O sea, tú la cosa es ahora... a ver, sería ir hasta aquí. Mover a parada ferroviaria, perfecto. Que esta parada ferroviaria... no puedo moverlo ahora. Vale, tú, ¿por qué no sigues hasta la parada ferroviaria? A ver si yo te pongo aquí. Clic. ¿Sigues? Clic. Vale. Mover hasta parada ferroviaria. Nosotros lo hacemos clic, 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 clic. Va 23 de 25, no pasa nada. Esto es, tú vienes aquí cuando estés lleno. Vale, tú vendrías hasta aquí cuando estés lleno. Esto es hacerlo. A ver cómo te puedo poner aquí. Hasta que el objeto... no sé si será al revés, pero bueno. Hasta que este objeto se llene. ¿Vale? Tú, sal de la vía, que estoy yo. ¡Oh, cómo atraviesa! Ok. Y luego sería venirte a esta parada. Dándole hacia atrás ahí. Cliqui, 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 cliqui. ¿Puedo poner a dos? Uno en cada manivela para que vaya más rápido. Ojito, ¿eh? Vale. Eso es. Oh, vale, hasta aquí. Y esto me lo vas a hacer. Esto es como las carretillas, yo creo, realmente, ¿no? Hasta que quede hueco. No. Sí, hasta que quede hueco en esto. Vale. Entonces la historia sería algo así, ¿no? Entonces yo ahora... esto me lo vas a hacer para siempre, ¿vale? Yo me bajo. Te di cuerda a ti. Ya que estamos aquí a mano. Está adelantado. Vale, y vamos a ver. Vale, si la primera parte. Vale, ya está lleno, con lo cual... sí, pero a ver, las cambiamos de posición.
buscas, ya estás. Vale, espera. Vale, hasta que otro almacenamiento esté. A ver, a ver, a ver, a ver. Quieto, 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 quieto. Vamos a ponerle hasta que esté vacío. No, pero es que si lo pongo hasta que vacío, es cambiar esto así. A ver, son dos paradas ferroviarias distintas, ¿vale? Esta es la 1, o es por el nombre porque lo puse en su día. Y esta es la 3. No, no, no. Está bien. A ver. ¿Puedo? Bueno, lo voy a enredar. Vale, a ver, la historia sería esta, ¿vale? Vamos a quitarlo un momento. Vamos a pillar a un carretillero de estos. Tú no te vayas, tú vete aquí. Vale, esto es hasta que se llene y hasta que esté vacío. Vale, o sea que está bien puesto. Esto es hasta que esto se llene. Ya está lleno, con lo cual antes deberías de ir para allá. Y esto es hasta... Claro, está bien, está bien. Sería esto hasta que se llene. Vale. Parece que sí que funciona, ¿no? Y ahora aquí lo que tengo que hacer es a uno de estos que vacían. Tú te pongo vagón. Quieto ahí, para crack. Vale. ¡Ojo! ¿Y ahora por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, tú vente para acá. Que si no, le cambiamos la historia. O sea, es que tampoco tiene mucha... O le cambiamos las órdenes, más bien. Hasta que esté vacío y hasta que esté lleno. Que yo creo que ese va a ser el dilema en cuestión. Vale, entonces... La historia es cambiarte... Las órdenes, ¿no? Este es hasta que quede hueco. Y este es hasta que esté lleno. Vale, si yo lo hago así, ya estás lleno, te mueves. Vale, vale, ya simplemente cambia las órdenes. Ok, vale, pues esto lo vamos a guardar aquí. Conductor de resina, perfecto. Vale, entonces, ahora. Esto es lo que no entiendo, tío. Ah, no, que estos no son los... Mira, tienes este que está aquí parado, que te puede recuperar, y tiene que venir otro de Mordor. Estas prioridades. Vale, entonces tú te quedas aquí parado. Vale, ahora sí. Vale, ¿y ahora dónde está? Apareció metal, vagón. Vale. Tú vas a borrar todo. Entonces tú lo que tienes que hacer es... Claro, las carretillas las puedo poner aquí ahora. Porque son 25, esto eran 16. Las carretillas ahora lo que puedo hacer es que en vez de que estar desde el fondo, lo hagan desde aquí, ¿vale? Ese es un cambio que haré luego. Coger una... Bueno, lo puedo hacer ahora. Vale, tú quédate quieto. Y tú entonces lo que vas a hacer es cambiar dos opciones, ¿vale? Esta que va a ser a... Claro, es que no sé por dónde poner la entrada y la salida. Vamos a poner aquí, ¿vale? Ya veré cómo me lo hago. Y entonces, lo único que buscar la carretilla, por si acaso, ¿vale? Se lo voy a cambiar a esta zona, por si tuviese que buscar carretilla, ¿ok? Vale, y la cosa sería... Dar al play ahora. Vale, tú estás listo. Entonces tú lo que tienes que hacer es... Coge. Pero tienes que esperarte que estar vacío, tú. ¿No te vayas con la primera? ¡Ay, la Virgen Santa! Ah, porque le he puesto hasta que quede hueco, yo creo. Bueno, ahora vuelve.
El caso es que nos vale, ¿vale? Buscas esto. Busca bayoneta, coger, tomar hasta tener las manos llenas. Y esto hasta tener las manos vacías. Vale. De momento vamos a ponerlo así. Y esto sería para siempre. Vale, entonces, la cosa es que ya está todo organizado. Lo único que a este, al señor de... ¡Cómo mola, hijos! ¿Dónde estamos? A ver. Ven, corre. Espera, voy a correr que si no se me va a ir. Vale, para. Para. Esto es... Hasta que quede hueco. Claro, hasta que quede hueco. Hasta que quede hueco no, es hasta que esté vacío. Bueno, no, en realidad hasta que quede... Bueno, hasta que quede hueco. Hasta que ya no haya nada. Vale, hasta que ya no haya nada. Vale, ahora sí. Claro, le he puesto hasta que quede hueco. Cuando quitan uno, queda hueco, se pira. No, es hasta que ya no haya nada, ok. Vale, entonces, a ver cuál es el que tenemos por aquí en mente. Este parece que se pira, con lo cual no es. Vale, tiene que ser este. Una carretilla metal. A ver. Vamos a ayudar a esto. Que como veis, la cosa va un poco lenta. Dale, dale. Quiero comprobar cuál es. Mientras vamos llevando aquí. Vale, este es, ¿no? Vale, entonces va allí. Vale, le empiezan a llenar. Eso es. Y el otro se queda ahí esperando. Vale, pues básicamente. Y efectivamente, ya me ha puesto un más uno. Ok. Queda tranquilamente según vaya vaciando. Es decir, que cuando vacíe en 100. Y me va dando ahí los más unos. Vale. Sois un poco lentos también cogiendo esto, ¿eh? Puedo probar. A ver. No sé cómo vamos de... Hombre, si los cojo y los dejo, ¿eh? Truquito almendruquito, lo vas. Lo cojo, lo dejo. Lo cojo, lo dejo. Lo cojo, lo dejo. Lo cojo, lo dejo. Bueno, quedan muchos, hasta 100 quedan muchos. Así que nada, tranquilos. Vale, no sé cómo iré de tiempo, la verdad. Me hubiera gustado probar un nuevo bot, pero yo creo que lo voy a dejar ya para el siguiente. Como veis, toda la fabricación, eso ya va perfecto. Lo dejé todo niquelado. Y bueno, pues el tema de traer mineral es lo que va un poco lento. Esta zona tengo pendiente de ampliarla. No sé exactamente cómo. Aquí tendré que hacer otra estación. Quizá la haga en este hueco. Bueno, o haga aquí en este trozo la estación. Y aquí lo deje para subir para arriba las vías y demás. Pero tengo que ver porque todavía tengo que poner por aquí toda esta zona. Bueno, espero que os haya gustado. Hoy hemos tenido el tema de la plantación. Le he terminado de hacer. De hecho, tengo por aquí, que también tenía curiosidad por ver. Venga, antes de irnos rápidamente, va. Porque no me va a dar esto. Va a necesitar que esté con suelo y con pared, ¿no? Bueno, podemos hacer rápidamente. A ver, así. 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 Y le ponemos aquí una puerta. Tengo que hacer vallas de las otras. Vale, ah, y suelo. Rápidamente, suelo. Amarillo tengo aquí. Vamos a poner. No sé si me va a dar. Electricidad. Lo que no tengo son postes. ¿Ya me habéis terminado los postes? Pues que va el tío más lento. Tiene un problema. Tengo un problema con el hilo. No te puedo ni imaginar. ¿Me dará con un poste? No, no me va a dar con un poste. No me da con un poste. ¿Y si yo te muevo aquí? ¿Sí? Perfecto. ¡Vámonos! Vale, y lo que quería ver es que ya tenemos el placebo. Que el placebo, que es con ramo de flores, asteres, ramo de flores, primulas y ramo de flores de manzanillas. Es decir, que el resto de flores no nos vale más que para polinizar.
Vale, pues esto nos deja claro que tenemos que hacer un jardincito que funcione con moradas, naranjas y blancas. ¿Qué será lo que necesiten los colonos de nivel 6? ¿Vale? Vale, además son 4 de cada, con lo cual sí que va a haber que hacer un jardín sí o sí. Vale, quería probar esto momentáneamente, ya lo quitaré y lo haré de otra manera. Bueno, pues espero que os haya gustado, ahora sí, nos vamos y en el próximo episodio tendremos nueva actualización. A ver qué es lo que ha cambiado, porque tal y como va Aaron, será para mañana. Así que espero que os haya gustado y el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!